Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aclamemos al Señor, al recordar hoy a San Martín. Señor, tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Aclamemos al Señor. Te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclamemos al Señor, al recordar hoy a San Martín. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Aclamemos al Señor, al recordar hoy a San Martín. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Cristo, la unción profunda de tu Santo Espíritu, lo armó guerrero y lo nombró en la Iglesia, jefe del pueblo. Él fue pastor y corona del rebaño, luz para el ciego, pábulo del pobre, padre con presencia providente, todo de todos. Tú que coronas sus merecimientos, danos la gracia de imitar su vida y al fin sumisos en su magisterio, danos su gloria. Amén. Martín, sacerdote de Dios, acostada sin agua, como te contemplaba en el
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Con los ojos y las manos continuamente levantados al cielo, nos dejaba en la oración. Aleluya. Martín, lleno de alegría, fue recibido en el seno de Abraham. Martín, pobre y humilde, entró en el cielo, cargado de riquezas. Aleluya. Cantar al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alaba su nombre con danzas, cantarle con tambores y cítaras. Porque el Señor alaba a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles presenten su gloria y canten curiosos en días. Con vítores a Dios en la boca y espadas de los filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujeta a los reyes con argollas, a los nobles con espadas de la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Martín, lleno de alegría, recibido en el seno de Abraham. Martín, pobre y humilde, entró en el cielo, cargado de riquezas. Aleluya. Acordaos de aquellos superiores vuestros que os expusieron la palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida. Imitad su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Sobre tus murallas, Jerusalén, ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. He colocado centinelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos a la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Que lo libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de la gracias a Cristo, el buen pastor, que entregó la vida por sus ovejas, y supliquémosle diciendo: apacienta a tu pueblo, Señor. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten en tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que has adoctrinado a la Iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que, guiados por nuestros pastores,
progresemos en santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Oremos confiadamente al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Renueva, Señor, en nosotros las maravillas de tu gracia, para que al celebrar hoy la memoria de San Martín, obispo, que te glorificó tanto en su vida como en su muerte, nos sintamos de tal modo fortalecidos que ni la vida ni la muerte pueda separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestra plegaria en la necesidad y en todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Misericordia, Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En esta misa de las 9 todos los días, el Venerable Cabildo y los Padres Capellanes ofrecemos ese culto a Dios, esta veneración a Santa María de Guadalupe. Ofrecemos esta Eucaristía por nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos peregrinos de la Asociación de Comerciantes en Pequeño, Semifijos y No Asalariados, Benito Juárez, que vienen a mostrar ese cariño, ese amor, ese respeto, esa acción de gracias a nuestra Madre Santísima, la Morenita, Santa María de Guadalupe. Hermanos, acabamos de recibir una triste noticia. La mamá de uno de nuestros hermanos canónigos, miembro del Cabildo de Guadalupe, la señora María Teresa Álvarez de García, acaba de fallecer. Extendemos nuestro más sentido pésame a nuestro hermano, el señor canónigo Luis Felipe García Álvarez, a su familia, a todos aquellos amigos y conocidos de doña María Teresa, que la conocimos en vida como una gran mujer y madre de un sacerdote. La encomendamos a Dios, goza ya de la resurrección de Jesús. Descanse en paz. Así sea. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que has sido glorificado tanto por la vida como por la muerte del obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni en la vida ni en la muerte pueda separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Juan. Hermanos, me ha dado mucha alegría enterarme de que muchos de ustedes
viven de acuerdo con la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Les ruego, pues, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. No se trata de un mandamiento nuevo, sino del mismo que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor, como lo han escuchado desde el principio. Ahora han surgido en el mundo muchos que tratan de engañar, pues niegan que Jesucristo es verdadero hombre. Estos son el verdadero impostor y anticristo. Pongan, pues, atención para que no pierdan el fruto de sus trabajos y puedan recibir la recompensa completa. Quien se aparta de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de Cristo, no vive unido a Dios. El que permanece fiel a la doctrina de Cristo, ese sí vive unido al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Con todo el corazón te voy buscando, no me dejes desviar de tus preceptos. En mi pecho guardaré tus mandamientos para nunca pecar en contra tuya. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Oh,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá. Y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió: donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Hermanos, hermanas, todos los años, en el tiempo litúrgico de casi el fin de este tiempo ordinario, cercano a la fiesta de Cristo Rey, se proclaman estos evangelios que hablan sobre el fin de los tiempos. Esta enseñanza de Jesús nos debe, ante todo, animar y empezar a educar nuestra fe, a crecer en ella y empezar a depurar quizás muchas imágenes que tenemos del fin del mundo, del fin de los tiempos. Ha habido muchas versiones del Apocalipsis, del final de todo, de la creación. Sin embargo, algo que Jesús nos recuerda es: yo estaré ahí. Vendré. La segunda llegada de Cristo en medio de nosotros, a diferencia de su llegada humilde en un pesebre como un niño, por nuestra fe sabemos que llegará al fin de los tiempos a juzgar vivos y muertos. Y como dice el apóstol San Juan, seremos juzgados en el amor. En esa capacidad tan grande que Dios nos ha dado y que debemos colocar aquello que Dios nos da y verlo reflejado como en un espejo
en el gran amor misericordioso de Dios, que tanto amo como Dios ama, que tanto amo como Jesús nos ha amado, que murió en una cruz por cada uno de nosotros. Bueno, muchas veces quizás nos podemos perder por películas, por novelas sobre el fin de los tiempos, llegada incluso de seres de otros mundos y tantas fantasías. Pero hermanos, nuestra fe nos centra. Jesús vendrá. Y lo decimos constantemente en la liturgia, lo decimos en la Santa Misa, ven Señor Jesús. Lo decimos después de la consagración, lo decimos después del Padre Nuestro, hasta que vuelvas, hasta que vengas Señor. Estamos aquí celebrando, esperando, pero no con los brazos cruzados, sino compartiendo la misión que nos has entregado, la misma misión que tu Padre te entregó a ti y que continuamos en este mundo. No estamos ociosos, no estamos diciendo, bueno, pues ya todo se va a acabar, no hay remedio, ya ni modo. No. Esa no es la visión del cristiano, sino al contrario, de cumplir fielmente, como hemos escuchado en el Salmo responsorial, bienaventurado aquel que vive, que acepta la palabra, la voluntad de nuestro Padre. Y así, hermanos, es nuestra vida. Nos toca a cada uno de nosotros en estos días y en torno a la celebración de los fieles difuntos, que nos recuerda mucho que no somos eternos, somos mortales. Y un día nos tocará llegar a ese tránsito, pero no todo se acaba, sino ingresamos en la vida eterna ante la presencia de nuestro Padre Dios. Bueno, con estos mensajes tan importantes de la palabra de Dios hoy, pensemos, ¿dónde está nuestra vida? ¿Qué hemos hecho en torno a esta espera de Jesús? Señor, ven. Señor, ven al fin de los tiempos, pero también le decimos, Señor, ven hoy. Ven hoy a nuestras realidades, a veces tristes, a veces alegres. Ven, Señor, a nuestros triunfos, como también a nuestros fracasos. Señor Jesús, ven a nuestras enfermedades, como a nuestras alegrías de haber recobrado la salud. Ven, Señor, ante los nuevos nacimientos de nuestros hermanos, hermanitas, los bebés, pero también ven, Jesús, en los momentos en que nuestros hermanos han pasado de este mundo a la gloria del Padre. Y esa proclamación debe ser centrada en una fe profunda. Y un signo muy claro lo tenemos en el santo que celebramos hoy. Para nosotros quizás San Martín de Tours, nada más nos acordamos de él cuando vamos a comprar algunos refrescos o vamos allá al mercado y vemos su imagen ahí, un señor a caballo vestido de romano, tomándose la capa y tomando la espada para partir la capa con un pobrecito ahí que no tenía ni con qué taparse. Y nuestros hermanos, los comerciantes, lo han tomado como santo patrono. ¿Por qué? Por esa realidad que San Martín vivió cuando era soldado, en el siglo IV. Pero ahí no queda San Martín, de su gran generosidad, de su gran apertura para ayudar al desvalido. De repente Jesús lo llama a ser sacerdote, construyó monasterios, el famoso monasterio de Lijunge en Francia, y luego muchísimos otros monasterios en los alrededores de París, que todavía ni existía en ese momento. Y en Martín tenemos la experiencia de un gran hombre de fe que supo llevar
la esperanza a ese pueblo de las Galias, los franceses de ese entonces, y empezó a evangelizar. Por eso para ellos hoy es una gran fiesta, un gran patrono allá, como para nosotros es San Juan Dieguito. Y recordando a este gran hombre que fue sacerdote, fue un gran monje y después fue obispo de Tours, él supo verdaderamente llevar coherencia en su vida, una vida de oración, una vida de total volcarse en las manos de Dios, en esta vida y en los momentos de su muerte. Hace tiempo un sacerdote me recomendó, ¿por qué no lees la vida de San Martín en la parte de su muerte? Y es que estaba yo atribulado por la muerte de un ser querido. Y leyendo la vida de San Martín y especialmente su muerte, encuentra uno cómo el cristiano tiene la mirada verdaderamente puesta en su Padre Dios. Le cuesta trabajo dejar este mundo, a los que están, sus familiares, sus amigos, pues nos cuesta mucho trabajo tener que decir a alguien adiós. Pero al mismo tiempo comprender qué quiere decir esa palabra adiós. Estamos entregando a nuestro Padre a esa persona que está en agonía. Y la persona en agonía, debatiéndose entre estas realidades y los brazos de nuestro Padre Dios, finalmente se entrega y muere en la paz de Jesús. Inicia la experiencia de la resurrección. Pues hermanos, tomando precisamente esta vida de ejemplo de San Martín Obispo, muy querido también por nuestro pueblo mexicano, hay muchísimos pueblos en nuestra patria que llevan ese nombre, sus parroquias, sus comunidades. Conozcamos más quién fue este gran obispo, este hombre de Dios que nos enseñó a vivir apegados al amor de Dios, centrados en Jesús, tanto en la vida como en la muerte. Y hoy que hemos venido a ver a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, pidámosle a ella que así como nos trajo a Jesucristo, el arraigadísimo Dios por quien vivimos en 1531, nosotros podamos también colocar nuestro corazón, nuestra vida, nuestros triunfos, nuestras ilusiones, como nuestros problemas y enfermedades, todo colocarlo en Jesús. Es María, Santa María de Guadalupe, que nos lo pone delante. Coloca a su Hijo y siempre nos invita, diciendo, no estoy yo aquí, que soy tu madre, que te preocupa, pero recordemos sus mismas palabras en las bodas de Caná, hagan todo lo que Él les diga. Que lo podamos hacer desde las cosas pequeñitas hasta los grandes triunfos y proyectos de nuestra vida. Así sea. Hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de todos los hombres y mujeres y presentémoslas ante Dios nuestro Padre. A cada petición respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, escúchanos, Padre, para que los hijos de la Iglesia crezcan en número y en santidad. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor aumente la prudencia en los gobernantes. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios ayude a los que no tienen hogar y dé pan a los hambrientos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor proteja a nuestras familias. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor nos ayude durante este día a poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas. Oremos. Escúchanos, Padre.
para que Dios conceda a su iglesia monjas y monjes entregados plenamente a la oración y pastores celosos por su rebaño, tal como lo fue San Martín. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los peregrinos de la Asociación de Comerciantes en Pequeño, Semifijos, no asalariados, Benito Juárez. Oremos. Escúchanos, Padre. Pedimos por el eterno descanso de la señora María Teresa Álvarez de García. Roguemos al Señor. Atiende, Señor, las súplicas que te hemos dirigido y dales pleno cumplimiento por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, hoy con nosotros han venido desde el Perú la rondalla peruana que viene a entregar una medalla a Santa María de Guadalupe. Estos peregrinos mostrando esa fe tan grande a Santa María de Guadalupe, les damos la más cordial bienvenida, que María Santísima siempre los cubra con su manto y les muestre a Jesús nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones que alegres te presentamos en honor de San Martín, para que nuestra vida en medio de las penas y alegrías por este santo sacrificio sea siempre orientada hacia ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy en la festividad de San Martín Obispo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
del Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija María Teresa, quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Martín de Tours y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libre de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. El pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.
cuerpo. Oremos. Alimentados con el sacramento de la unidad, ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad, para que así como San Martín te obedeció de todo corazón, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial, sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe. Invocamos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos,
que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Invocamos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.